mi primera experiencia con un juego de The Legend of Zelda fue con Link's Awakening en la Game Boy. Aun siendo una de las entregas más extrañas, consiguió enamorarme para siempre de las aventuras de Link. Ya era entonces consciente de que A Link to the Past era el máximo esplendor que había tenido hasta entonces la saga, un modelo al que aspirar, la gran aventura de la que Link's Awakening era solo un epílogo inconexo. Poco después, tuve la oportunidad de jugar a Link to the Past y se convirtió en uno de mis juegos favoritos al instante. Hoy quizás mi opinión sea menos exultante, pero hizo ver que la popularidad de The Legend of Zelda nacía de una fórmula bien pulida. Esta es, de hecho, la entrega que presenta por primera vez puzzles dentro de las mazmorras, llaves de jefe, los cucos, la mitología de las diosas, los trozos de corazón y la espada maestra. No se trataba simplemente de una aventura de fantasía, sino de la manera en la que navegábamos espacios en busca de entradas a mazmorras, lugares que explorar y en los que sobrevivir recogiendo los objetos necesarios para una épica batalla con el jefe correspondiente, y cómo esas mismas habilidades tenían después una aplicación directa en el mapa del mundo, abriendo nuevos senderos. Obviamente esto estaba allí desde la primera entrega, pero fue a Link to the Past y su enorme popularidad lo que daría para siempre los cimientos de lo que la gente piensa cuando piensa en un juego de Zelda. O al menos hasta que Breath of the Wild destruyó esa fórmula, quizás ahora para siempre con la llegada de Tears of the Kingdom. Así que despidamos este modelo como se merece, celebrando uno de los juegos más queridos, imitados y afortunados de cuantos ha producido Nintendo. Este es mi análisis de A Link to the Past. Los tiempos no siempre se mueven como pensamos. En 1988, tan solo un año después de Zelda 2: The Adventure of Link, todo parecía indicar que se iba a poner en marcha una tercera parte para la Famicom. Sin embargo, la presión de la industria, con la Master System de Sega y PC Engine convirtiéndose en la competencia directa, Nintendo tenía que subir el listón. La guerra de las consolas iba a pasar de un mercado irregular y saturado a una auténtica lucha de lealtades, tal y como continúa, en muchos aspectos, a día de hoy. Así que no había ninguna duda, el próximo Zelda no sería para Famicom, sino que se estrenaría en Super Famicom, elevando con ello el potencial de lo que se podían permitir hacer, y con ello la ambición del proyecto. No es como si la saga fuera a sufrir el resto de su trayectoria, con que cada nueva entrega es prometida para una consola y salir en la siguiente. Los títulos de salida de Super Famicom daban buena cuenta de las prioridades de la consola. F-Zero hacía uso del famoso modo 7 para simular algo parecido a una vista en tres dimensiones, mientras que Super Mario World expandía la ya gigantesca paleta de opciones de los juegos de Mario y sus innumerables secretos y variaciones. Solo unos meses antes del lanzamiento de A Link to the Past, el juego The Legend of the Mystical Ninja dio un lavado de cara y un aumento de complejidad a una saga que había tonteado con el beat'em up, elementos de RPG, tiendas y minijuegos. Pero las primeras ideas no parecían muy bien enfocadas. Sabían que volverían a la vista cenital del primer juego, pero Shigeru Miyamoto, en una entrevista con Yuji Ori, hablaba de Zelda 3 como un juego en el que controlaríamos a un equipo completo, un guerrero, un mago y un hada. Esta última, un concepto descartado de Zelda 2 que se convirtió en una habilidad para Link. A Link to the Past contó con más presupuesto y tiempo de desarrollo que otros juegos previos de Nintendo, debido al enorme éxito que acumulaba la consola en aquel instante. Y esto permitió hacer un juego más grande y complejo, que duplicó la memoria de otros cartuchos de Super Nintendo ocupando la escalofriante cifra de 1 MB. Fue el primer guion del prolífico Kensuke Tanabe, que seguiría colaborando en la historia de Link's Awakening y Ocarina of Time, además de multitud de distintos roles en otros proyectos de la compañía hasta convertirse en productor. La excelente, aunque breve banda sonora, corrió a cargo de nuevo de Koji Kondo, que creó aquí algunos de los leitmotiv más recurrentes y memorables de la saga. Y así es como se formó el equipo de The Legend of Zelda, la Trifuerza de los Dioses, que es como se iba a llamar hasta que los traductores norteamericanos dejaron caer que podría ser un título inapropiado. De hecho, ¿por qué exactamente se llama A Link to the Past? Incluso si aceptamos que el mundo oscuro es una versión futura de Hyrule, algo que el juego jamás dice, no es una historia de viajes en el tiempo.
Lo que ocurre es que el proyecto original era empezar en un mundo que funcionara como precuela del devastado Erule del primer juego, y después pudiésemos viajar a un mundo más futurista e inspirado en la ciencia ficción, como una lejana secuela. Entre ideas descartadas está una versión sexy guerrera de Zelda que pudo haber sido la inspiración posterior para Shake. Finalmente, y dados muchos problemas para intentar implementar otras ideas como más mundos alternativos que explorar o la posibilidad de prender fuego a la hierba y crear largos incendios que dañasen a los enemigos y cambiasen el mapa, A Link to the Past salió a la venta y el resto es leyenda. No hay duda de que parte de la idea de esta reinvención era hacer la saga más accesible a todo el mundo. La autocuración con las hadas capturadas en botellas, la posibilidad de continuar la partida tras la muerte, no eran algo específico para el juego, pero es evidente que son medidas antifrustración. Si bien podemos manejar a Link en 8 direcciones y el arco que realiza nuestro ataque con espada cubre casi 180 grados, el sistema de colisiones con los enemigos es algo caprichoso, lo que implica que, si no tenemos la espada maestra con el máximo de vida, debemos acercarnos mucho a ellos. Esto parece heredado del también complejo sistema de The Adventure of Link, que también requería cierta precisión. Los personajes tienen cierta capacidad de deslizarse sobre el terreno, lo que hace un juego más resbaladizo que en posteriores entregas, pero a cambio el poder mantener nuestra espada cargada y movernos libremente, lo que hoy llamamos strafing, es uno de los grandes placeres del combate, y es incentivado con el hecho de hacer más daño a los enemigos. Nada caracteriza más a este juego dentro de la saga como el hecho de que Link luzca el pelo de color rosa. Se ha especulado mucho sobre la razón, con la explicación más sencilla de que la paleta de 16 colores no permitía diferenciar un color rubio para su pelo y mantener su transformación en un conejo rosa, adquiriendo por accidente un simbolismo dentro de la narrativa del juego. El pelo rosa de Link y su vínculo con su aspecto de conejo rosa en el mundo oscuro son presentados como símbolos de la pureza de corazón del muchacho, que culmina con la Trifuerza cumpliendo su deseo de bondad al final de la aventura. La realidad es que la explicación no es del todo creíble porque tanto el conejo como el cabello de Link son distintos tonos de rosa. Teniendo en cuenta que algunas adaptaciones previas en manga habían mostrado a Link con un color rosado en el pelo, es muy probable que fuera solo una decisión estética que no se tradujo posteriormente al material de promoción. Puede parecer un detalle menor, pero ese aspecto decididamente infantilizado aporta la gentileza con la que trata, lo que no deja de ser una historia de fantasía con su habitual trasfondo oscuro. La interactividad con el entorno es el elemento más agraciado de todo el juego. Cada objeto que adquirimos se corresponde con una habilidad y nuestro entorno reacciona, en cada pantalla, al uso de estas habilidades para crear nuevos caminos, o simplemente atajos, o desvelar secretos. Correr da no solo para ir más rápido, sino embestir enemigos, cortar hierba, romper piedras o hacer caer objetos. Esto es todo lo que necesita el juego para hacer sentir Hyrule como un lugar vivo, un mundo interactivo, donde levantar una piedra puede significar abrir un nuevo camino, encontrar rupias, encontrar un enemigo o tener algo que lanzar para defenderte. Es el jugador a quien le corresponde resolver la situación con las herramientas dadas, lo que, dentro de sus obvias limitaciones, hace que podamos aportar nuestra propia personalidad a la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Llegando a la última mazmorra con todos los ítems en nuestro inventario, supone también contar con un denso arsenal que se ajusta al estilo que queramos. No es excesivamente complejo y hoy puede parecer casi cándido en esos múltiples usos, pero el efecto, la sensación en el jugador, es más que suficiente para suplir cualquier limitación técnica. Si bien el juego sigue conteniendo multitud de secretos y elementos crípticos que obligan a explorar e interactuar las mismas zonas una y otra vez, algunos de los problemas de las entregas anteriores se han solucionado de manera muy elegante. Mientras que en el juego original era obligatorio colocar bombas en cada espacio, solo por lo que pudiera ver, en el mismo estilo que haría famosa la saga Metroid, ahora contamos con una pequeña pista visual en forma de paredes agrietadas. Nada refleja mejor esto que el hecho de que todas las mazmorras del juego aparezcan representadas en el mapa. Ya no se trata tanto de encontrarlas como de descubrir la manera de acceder a ellas, bien porque están selladas y requieren alguna habilidad o ítem específico, bien porque el trayecto hasta esas mazmorras supone un desafío en sí mismo. Los 16 bits permitieron mazmorras más diversas, con enemigos específicos relacionados con sus biomas, que otorgan una enorme variedad de estilos y diseños. Un elemento sustancial que pasa muy desapercibido es que este es el primer Zelda que incluye fragmentos de corazón para coleccionar. Conseguir un nuevo corazón implica o bien derrotar a uno de los 12 jefes del juego, o conseguir 4 fragmentos, dispersos por todo el mapa.
Estos fragmentos no solo son una excusa para fomentar la exploración, sino que funcionan como desafíos extra para quienes buscan nuevos retos. De igual manera, algunos objetos del juego son opcionales, pero facilitan enormemente algunos combates, como la varita de hielo. Incluso el orden en el que abordamos las mazmorras pueden permitirnos que en momentos difíciles se vuelvan triviales, como conseguir el bastón de Somaria en la Gruta de las Marismas, lo que permite saltarse un importante segmento del Palacio de Hielo. El verdadero trabajo de orfebrería es que A Link to the Past no tenga solo un mapa complejo, diverso e interactivo. Tiene dos, pues la versión alterna del mundo oscuro cuenta con diseños específicos y sus propios desafíos, solapándose con el mundo de la luz y creando multitud de momentos donde, alternando entre uno y otro, podemos salvar diferentes obstáculos que no parecen obvios al principio. Además del mapa y la brújula, las mazmorras ahora tienen objetivos particulares en forma de ítems, con lo que las posteriores pantallas a su adquisición sirven de tutorial y el combate con el jefe final de cada mazmorra garantiza un uso original del ítem que no esperabas. El compás y la brújula, así como otros ítems como el escudo o las túnicas, no son necesarios pero son de gran ayuda cuando los encuentras, con lo que siempre son bienvenidos. Entre septiembre y octubre de 1990, la revista Nintendo Power organizó uno de sus concursos. Esta vez con el premio de que el nombre del ganador aparecería en un futuro juego de la NES si eran capaces de enviar una fotografía de un raro enemigo de Final Fantasy, el Warmech. El ganador nunca fue revelado, pero se especula que esto podría explicar una de las habitaciones secretas de A Link to the Past, donde, aparte de un montón de rupias, podemos encontrar un mensaje que se refiere a un tal Chris Houlihan. 32 años después seguimos sin saber quién es Chris Houlihan, pero posteriores versiones del juego han omitido este mensaje. Para poner en perspectiva un juego como este, tenemos que pensar en otros modelos de Action RPG recientes en su lanzamiento, como Volvelius o Crystalis. Perfectamente adecuados en sus intenciones, pero lejos de las ambiciones de A Link to the Past. No había nada que se le pareciera, y aquí el porqué. Link, he come to town, come to save the Princess Zelda. El inicio de A Link to the Past es uno de los más memorables de la saga. Mejor dicho, uno de los más memorables de la historia de los videojuegos, solo comparable en su año con el comienzo de Final Fantasy IV. En una noche de tormenta, el tío de Link sale de casa tras escuchar un ruego desesperado. Y ya estamos en control del personaje y podemos movernos libremente, pero el misterio, tanto de la voz como de la ausencia nocturna de nuestro familiar, nos llama, y la tormenta solo eleva la tensión. En algún momento de nuestra niñez hemos escuchado desde nuestras camas a los adultos entrando o saliendo de casa, ocupados en sus propias tareas, y eso ha despertado nuestras imaginaciones. Aquí se dibuja el escenario más fantástico y terrible. Nuestro tutor parte en una misión desesperada de la que no volverá. Un juego que no tuviese claro cuál es su espíritu habría optado por la idea de que Link encontrase a su tío en las puertas del castillo, o incluso que Link se hubiera metido allí por la puerta principal. Supongo que hablo por muchos que lo jugaron de jóvenes cuando digo que la idea de encontrar un pasaje secreto bajo un arbusto en un lateral de la pared exterior del castillo es un momento que no se te olvidará jamás. Y el juego quiere que sea así. Quiere que recuerdes que de esto va a ir por encima de todo. De explorar, observar y encontrar más que ninguna otra cosa. En este primer paseo por las profundidades del castillo de Hyrule nos familiarizamos con el combate, las rupias y el uso de la magia. Una vez ascendemos al castillo propiamente dicho, nos encontramos con un enfoque en la verticalidad y en varios caminos y rutas que, en realidad, desembocan en el mismo sitio, sin muchas posibilidades. Esto es una excepción a la regla que va a seguir el diseño de niveles del juego, pero sirve como una breve introducción a la magnitud de algunos de los espacios que vamos a visitar. Huir del palacio con la princesa Zelda a través de las cloacas es una experiencia tan sencilla como fantástica. Una vez asentada en el santuario, emprendemos nuestra verdadera misión: detener al malvado hechicero Aghanim en su intento por resucitar al temible Ganon, encerrado en el pasado por 7 sabios. Para ello, debemos hacernos con la espada maestra, pero solo seremos dignos de empuñarla si antes conseguimos 3 medallones que representan la trifuerza: coraje, sabiduría y poder. Esta primera mazmorra es un ejemplo del acercamiento al diseño de esta entrega. Nada más entrar, tenemos 3 caminos, el de la izquierda no lleva a ningún sitio y el de la derecha tampoco, pero desde ambos podemos ver que hay un puente por el trayecto central. Lo que ocurre es que la puerta está cerrada. Debajo de una vasija encontramos un interruptor. En el puente, además de enemigos no muy difíciles, tenemos otro interruptor. Ahora tenemos que atravesar un pasillo desde el que aparecen 3 tipos de proyectiles, uno desde la izquierda, otro desde la derecha y uno el doble de grande que cubre el estrecho espacio.
nada complicado, pero esta localización nos muestra que hay distintos niveles, igual que en el Palacio de la Princesa. Llegamos a una gran sala central a la que no podemos descender. Si seguimos por la derecha y activamos el interruptor, llegamos directos al primer mapa de una mazmorra. Si volvemos a la gran habitación y tomamos la puerta de la izquierda, acabamos llegando no solo a la brújula que nos indica la localización de los tesoros y el jefe de esta zona, sino que además nos permite descender un nivel para alcanzar la gran habitación central. Allí nos encontramos un muy llamativo cofre gigante que no se puede abrir sin una llave maestra. Guiándonos por nuestro mapa, aún tenemos que explorar más a la derecha. En una habitación oscura, levantamos una vasija para encontrar una llave. Es una llave pequeña y no la llave maestra que necesitamos, pero nos permite abrir una puerta hacia otra habitación con un cofre. Después de matar a todos los enemigos, un grupo de antihadas, sí, se llaman así, se separa de una vasija. Al levantar, activamos un interruptor y aparecerá el cofre con la llave maestra. Si continuamos hacia el norte de la habitación, saldremos por un atajo unidireccional que nos permite volver a la habitación del cofre grande y, allí, hacernos con el arco, imprescindible para el jefe final. Como no puedes vencer al jefe, un grupo de armaduras saltarinas sin el arco, la relación entre los objetos que encontramos en la mazmorra y la utilidad dentro de las mismas queda más que establecida. Recibimos el medallón del valor y nos encaminamos al oeste. Para entrar en el Palacio del Desierto es necesario hacerse con el libro de Mudora, en la biblioteca al sur de la aldea Kakariko que podemos conseguir corriendo con las botas Pegaso y golpeando la estantería. El uso de arenas movedizas es el elemento más destacado de la mazmorra, si bien es breve y por lo general se centra en enemigos como los gusanos de arena, que fuerzan a ignorarlos y seguir adelante. La principal curiosidad es que el Palacio del Desierto es la primera mazmorra en la saga donde no hay una diferencia estricta entre dentro y fuera de la misma. Al adquirir el Guante del Poder, podemos salir al exterior por la parte superior del palacio y levantar unas piedras para llegar a los jefes, los gusanos Lammola. Es algo muy breve y minúsculo, pero es un tímido intento de algo más importante. La manera en la que las futuras mazmorras pueden formar parte del exterior del mapa principal, lo que nos llevaría, con el tiempo, a Breath of the Wild. Con los Lammola derrotados, recibimos el medallón del poder, solo nos falta uno más. La Torre de Hera es donde las cosas empiezan a complicarse, por si nuestra breve transformación en conejo al acceder momentáneamente al mundo oscuro no la aventuraba. Tengo un nítido recuerdo de sorprenderme del diseño de niveles de la mazmorra, incluso antes de tener conocimiento de que existía algo llamado diseño de niveles, pero también es una de las partes que más furioso me pone. Aquí tenemos que hacer frente a interruptores, pero también a enemigos que rebotan y que incluso atacándoles nos causan un retroceso. Cada piso de la torre tiene huecos por donde caernos, lo que implica que, aunque hagamos progreso, podemos volver al piso inferior por accidente. Es más, debemos caernos si queremos hacernos con la perla de la luna, que nos permite mantener nuestra forma en el mundo oscuro. Además, hay rebotadores de pinball para dificultar aún más la tarea. Menos mal que el jefe, el gusano gigante Moldorm, es bastante sencillo de derrotar. Por fin, con el medallón de la sabiduría, podemos encaminarnos al bosque perdido y, de entre todas las espadas falsas, alzar la espada maestra de las leyendas. Con nuestra salud repleta, la espada maestra dispara haces que mantienen la distancia con los enemigos. Nada nos puede detener ahora. En el santuario, descubrimos que los soldados de Aghanim han vuelto a secuestrar a Zelda, y la han encerrado en lo alto del palacio de Hyrule. Perfecto, porque allí nos dirigíamos a patearle el culo al hechicero. Abriéndonos paso con la espada maestra, tenemos que avanzar por varias pantallas, con enemigos bastante duros para este momento del juego, casi pensados para drenarnos la vida y desgastarnos antes del encuentro final. Llegamos hasta Aghanim y Zelda, que pronto desaparecen en el aire. Rasgando unas cortinas, encontramos un pasadizo secreto que nos permite alcanzar a Aghanim y enfrentarnos a él. El hechicero dispara poderosos rayos y bolas de energía, pero la espada maestra nos sirve para devolvérselos con efecto en un combate triunfante. Y una vez que hemos derrotado a Aghanim, por fin hemos terminado The Legend of Zelda: A Link to the Past. Nota, 5 estrellas, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, sí, yo también me sorprendí la primera vez que jugué al darme cuenta que no había no solo explorado todo el mapa, sino que Aghanim nos transporta al mundo oscuro que vimos brevemente al entrar en la Torre de Hera. Ahora podemos comprobar que es un nuevo mapa, superpuesto sobre el del mundo de la luz. Y lo peor de todo, tenemos que rescatar a las 7 doncellas secuestradas por Aghanim. 7 mazmorras más por explorar. La más próxima, el Palacio Oscuro.
Creo que uno de los peores niveles del juego es el Palacio Oscuro. No porque no tenga ideas divertidas y sea interesante, sino porque la manera en la que dispone de llaves y puertas supone uno de los momentos más frustrantes del juego. Haciendo una versión resumida, si gastas una llave en una puerta que te devuelve a una habitación anterior, es muy probable que te tires un buen rato buscando otra llave para seguir el camino adecuado. Hay 6 llaves y 5 puertas, pero dado que esas llaves se encuentran tras otras puertas o requieren que resuelvas puzzles y acertijos para hacerte con ellas, la experiencia del Palacio Oscuro puede ser catastrófica. La primera vez que lo jugué estaba completamente seguro de que había encontrado un softlock. Por si fuera poco, los enemigos son muy pesados, y hasta que no consigues el ítem de esta mazmorra, el martillo mágico, algunos no pueden ni derrotarse. Si encima mueres enfrentándote al jefe final, te espera un largo y aburrido recorrido volviendo a reabrir el camino hasta él. Al menos ese jefe final es de los más memorables del juego. El diseño de Rey Helmasaur es fantástico. Podemos destruir su máscara mientras evitamos ataques de fuego y una mortífera cola. Ruinas del Pantano es una mazmorra bastante sencilla en este momento del juego, centrada en activar diversos mecanismos para hacer subir y bajar el nivel del agua y poder acceder a distintas alturas. No tan complejo como dos versiones de la misma idea que llegarían a Nintendo 64, el Templo del Agua o la Barriga de Jabu Jabu en Ocarina of Time y Wet Dry World en Super Mario 64. Ruinas del Pantano añade la pistola de gancho, probablemente uno de los ítems más geniales de la historia de los videojuegos que, si bien aquí solo permite movernos en un plano en dos dimensiones, se convertirá en un auténtico icono en Ocarina of Time, y una de las grandes habilidades de los videojuegos. Al final de la mazmorra nos espera Argus, primero rodeado de pequeñas crías que tenemos que atraer a nosotros usando el gancho y golpeándolas después con la espada, y segundo esquivando sus saltos embestidas. Ingenioso, pero no muy memorable. Si el Palacio del Desierto se había abierto momentáneamente al exterior, el Bosque de las Osamentas juega por completo a ese concepto, intercalar entre breves habitaciones subterráneas y sus distintos accesos desde el mundo abierto. Es relativamente breve, no muy compleja, a excepción de las manos que tratan de agarrarnos y devolvernos al comienzo de la mazmorra. En ella encontramos la variedad de fuego, que será tremendamente útil para el resto de nuestra aventura. Al final nos dejamos caer por un agujero para encontrar un nuevo jefe, Mozula. Como jefe no tiene mucho problema, aunque su colisión es relativamente pequeña para la espada y quizás es más cómodo vencerla con flechas, pero el suelo está compuesto de paneles móviles que hacen manejar a Link un completo infierno y hacernos perder vida innecesariamente. Cuando recuperamos la compostura, al menos sabemos que no tenemos que volver a pasar por ello. En la versión malvada de la aldea Kakariko, una estatua de demonio porta una horca de la que podemos tirar y meternos de lleno en la llamada Cueva de los Bandidos. No soy muy fan de esta mazmorra, principalmente enfocada a lo que dos niveles que la componen se sobreponen, haciendo que, si te encuentras en un nivel inferior, te resulte más complicado ver enemigos, trampas o incluso entradas a las siguientes pantallas. No hay nada especialmente complicado en ella, así que la sensación es que es una idea medio formal que nunca fructifica en un diseño satisfactorio. Podemos hacer un interesante puzzle con la proyección de la luz en un piso inferior a base de destruir el suelo del piso inmediatamente superior, pero su utilidad no es obvia hasta más tarde. En una prisión, encontramos a una de las doncellas, lo cual solo había ocurrido al comienzo con Zelda y hace que este momento se vuelva sospechoso cuando nos pide que la acompañemos a la salida. En realidad, si la colocamos bajo la habitación con la luz solar, la doncella se transforma en Blind, un enemigo que gira y puede separar su cabeza del cuerpo. No es ninguna amenaza para nosotros. Si ya había dicho que el juego tiene una tendencia a crear ciertos efectos resbaladizos y de rebotes, en el Palacio de Hielo es cuando se convierte en un auténtico infierno blanco. Curiosamente, esta es otra mazmorra bastante lineal, aunque lo disimula con pequeños trucos como obligarnos a pasar por pantallas con varias salidas a las que solo podemos acceder por una de ellas cada vez. El Palacio de Hielo también está compuesto de múltiples pisos, algunos de los cuales solo se acceden encontrando el punto exacto donde caer. Pero no es tan confuso como suena, ya que una vez pasados los primeros pisos, no es necesario volver sobre ellos. Es también la primera mazmorra donde, diría, el llevar botellas con poción mágica para llenar tu medidor de magia se vuelve absolutamente imprescindible, si no quieres quedarte sin ella en lo más profundo de la mazmorra y tener que salir al exterior a por más. Al menos aquí podemos encontrar la túnica azul, que aumenta ligeramente nuestra defensa y que a estas alturas del juego se agradece mucho. El jefe final es Colster,
En su primera fase tenemos que romper su escudo de hielo con un ataque de medallón bombos o la varita de fuego. Después deshacernos de sus tres vaporosos globos oculares con varios golpes de espada. Es más una pelea donde saber esquivar que otra cosa. La Gruta de las Marismas es también una mazmorra relativamente fácil, sobre todo si, en este punto del juego, has conseguido un buen número de corazones y objetos. Consiste en tres pisos en los que tenemos que navegar buscando llaves, muchas llaves que abren puertas indistintamente, lo que lo hace bastante menos restrictivo que el Palacio Oscuro. Incluso el juego parece un poco harto de obligarnos a dar demasiadas vueltas e instala una serie de teletransportes una vez que hemos conseguido la llave maestra de la mazmorra y el ítem principal, el bastón de Somaria, que permite crear en el aire bloques que arrastrar. El jefe final es Vitrius, que es una montaña de globos oculares, porque esta saga tiene una extraña obsesión con los ojos y en cuanto te lo dicen lo notas más y más. Basta con ser certero con el arco y reventarlos uno a uno, dejando a Vitrius desprotegido para un golpe de nuestra espada maestra. Con 6 de las doncellas rescatadas, nuestro último objetivo es liberar a Zelda. Gracias al bastón de Somaria podemos ir por fin al rescate de la mismísima Zelda en una mazmorra que consiste en sistemas de raíles y moverse en la oscuridad. Más incluso que en el Palacio de Hielo, llegar aquí con una alta reserva de magia es esencial. Aunque el sistema de raíles tiene su gracia, no termina de funcionar del todo bien y en más de una pantalla creerás que puedes cambiar tu plataforma en una dirección solo para que el juego, sin motivo aparente, mantenga la dirección que ya tenía. En líneas generales, Roca Tortuga es una interesante colección de trampas preparadas por el villano para evitar el rescate de Zelda, aunque esto no es tan evidente en una primera partida. El jefe final es Trinex, una cabeza de fuego, una de hielo y una... normal, supongo. Esto implica que vamos a tener que alternar varitas de hielo y fuego con la espada maestra. Es más una prueba de que has adquirido todos los elementos necesarios para llegar a la última mazmorra que un desafío en sí mismo como jefe. Pero entramos, ahora sí, en la recta final. Hora de barrer el suelo con Aghanim. La Torre de Ganon se trata del último desafío del juego y no pretende ocultarlo. Aquí se mezclan, a veces sin mucha coherencia interna, distintos puzzles de las otras mazmorras anteriores. Esto implica cambiar constantemente de objetos para avanzar. Aquí encontraremos la túnica roja, la armadura final del juego, casi un acto de misericordia para que no perdamos los nervios. La Torre de Ganon es, ante todo, una prueba de resistencia y paciencia. Volveremos a enfrentarnos a los cuatro primeros jefes del juego, que ahora resultan mucho más sencillos, para comprobar lo mucho que hemos crecido durante esta aventura. Las armaduras, los Lammolas, Moldorn y, por supuesto, el combate final con Aghanim, ahora multiplicado por 3. Pero, sorpresa, Aghanim no era otro que el mismísimo Ganon. Es un spoiler de sobra conocido hoy en día, pero tampoco me tuvo mucho sentido nunca. ¿Qué diferencia hay entre que fuera un sirviente de Ganon o el mismísimo Ganon? En cualquier caso, el Ganon renacido abre un agujero en la Gran Pirámide. Una vez que nos haya aprovisionado bien, es el momento decisivo, la batalla contra Ganon. Como en el primer juego, el problema con Ganon es doble, su capacidad de teletransportarse y su invisibilidad. Para lo segundo, tenemos como remedio dos pebeteros que encender, aunque se apagarán bastante rápido y, como no, si nos quedamos sin reserva de magia, no podremos hacer nada. En la fase final tenemos que paralizar a Ganon con un golpe de nuestra espada maestra y después disparar con el arco. El constante cambio en el inventario entre encender los fuegos, el arco y estar atento a proyectiles y ataques de Ganon vuelve en este encuentro muy tenso, pero si resistimos encontraremos al final el alivio. Nos haremos con la Trifuerza y, en un hermoso montaje final, devolveremos la normalidad al mundo y a la vida de todos aquellos que la habían perdido. Y con ello, la espada maestra descansará para siempre, porque nunca, jamás, volverá a ser usada. Hasta Ocarina of Time. Y literalmente todos los juegos posteriores. La cuestión principal en las mazmorras de A Link to the Past y los objetos diseminados por el mundo es que la gran mayoría pueden accederse en el orden que prefiramos. Sí, hay una sugerencia de un orden concreto para las 7 doncellas, pero es más una sugerencia, para los jugadores primerizos, que una obligación. De hecho, repetidas partidas pueden llevarte a conseguir muchos objetos pronto para desbloquear casi todo el mapa, y estar bien preparado para vencer cada mazmorra con relativa facilidad. Te recompensa por explorar y jugar a tu propio ritmo. Popularmente, Miyamoto no estaba muy de acuerdo con esta aproximación porque creía que perjudicaba a la historia. La trama se desdibuja,
Los NPCs contestan frases que ya no son relevantes. En general, los personajes caen un poco en el olvido. No hace falta decir que Miyamoto tiene una complicada relación con su aproximación narrativa a los juegos, pero es lógico ver en su posición un elemento de pragmatismo, tratando de guiar al jugador a un modelo idóneo de cómo progresar. El ejemplo más efectivo, dramáticamente, es el chico de la ocarina. Primero nos lo encontramos misteriosamente en un bosque como una aparición. Cuando llegamos al mundo oscuro, conocemos su historia. Este joven solía tocar la ocarina para los animales del bosque, pero al caer accidentalmente en el mundo oscuro se ve transformado en un monstruo incapaz de tocar el instrumento. Nos toca a nosotros recuperarla y tratar de devolvérsela, pero no la aceptará. En cambio, nos pedirá que le dejemos escuchar el sonido de la ocarina por última vez, antes de desaparecer. Hablar con su padre en la aldea Kakariko nos rompe el corazón cuando la ocarina pasa a ser nuestra. Y luego resulta que si tocamos el instrumento frente a la estatua de un pato en el centro de la aldea Kakariko, se convierte en una útil herramienta de viaje rápido. Es tan efectivo que Ocarina of Time y Majora's Mask recrean, a su modo, esta misma idea de pérdida y melancolía que tiene alternar entre distintos momentos del tiempo. De hecho, se puede decir que hay un exceso de opciones. Tomemos por ejemplo la capacidad de teletransportarnos entre remolinos en el agua que, una vez que conseguimos la ocarina, se vuelven irrelevantes, ya que el pato nos transporta instantáneamente desde cualquier punto. El mayor enfoque de la narrativa marcaría la saga durante 2 décadas, con una aproximación más y más lineal que llegaría hasta el extremo en Skyward Sword, con resultados muy polémicos entre los fans. A Link to the Past tiene un buen ciclo entre transitar su mundo semiabierto y combatir en las mazmorras, pero guarda muchos más desafíos. Una carrera por entre los setos, un juego de tiro a la diana, apuestas por cofre sorpresa, o el terrible juego de excavar. Seamos sinceros, no son buenos, pero aumentan la sensación de campo de juegos y de sorpresas y desafíos. Además, contamos con ayuda de fuentes de hadas como el Pozo de la Felicidad, donde podemos gastar 100 rupias para conseguir mejoras en nuestra capacidad de bombas y flechas, algo que solo puedes descubrir después de gastar las primeras 100 rupias sin ni siquiera saber qué significa. Otra hada nos otorga una versión mejorada de las flechas plateadas tan importantes en el primer juego, y rescatar del mundo oscuro a una rana que resulta ser un herrero enano nos otorga la espada templada, una versión de la espada maestra que causa más daño. Por si fuera poco, en la propia casa de los herreros podemos encontrar un cofre sin llave que nos sigue hasta que corremos o saltamos, o damos con el ladrón silencioso en el desierto que lo abrirá por nosotros. En ella encontramos una de las botellas necesarias para guardar hadas o medicina de magia, o encontrás a este demonio que nos maldice, haciendo que nuestros hechizos cuesten la mitad de magia. En definitiva, hacer nuestra vida más fácil como recompensa por explorar cada esquina del mapa, cada minucia en sus simples pero bellos detalles. Link, he come to town, come to save the Princess Zelda. A Link to the Past le voló la cabeza a las grandes mentes de la industria. Juego más vendido en 1991, tercer juego más vendido en 1992, cerca de 7 millones de unidades vendidas hasta la fecha, puntuaciones perfectas en las grandes revistas, Sandy Peterson elogiándolo en un artículo, y por supuesto, un casi indiscutible título de juego del año si no hubiera sido por un pequeño juego llamado Street Fighter 2. Esa gigantesca popularidad fue lo que creó las enormes expectativas para Ocarina of Time, pero antes de su paso a las 3 dimensiones, A Link to the Past era, unánimemente, uno de los mejores juegos de la historia. Hoy la opinión varía un poco, en parte por cómo la saga se ha ramificado en diferentes estilos, y aunque se considera un título sumamente importante en esa evolución, no alcanza la complejidad de algunas entregas posteriores, ni siquiera entre las de 2 dimensiones. ¿Significa eso que no es tan bueno como se dijo en su día? Todo lo contrario, confirma que lo era, porque no podríamos haber llegado tan lejos sin este salto de gigante. Puede no ser tu Zelda favorito, pero su legado da buena cuenta de que es, sin duda, un logro artístico sin discusión. El canon oficial, incluido en Hyrule Historia, indica que los sucesos de A Link to the Past son el comienzo de la línea temporal en la que Link pierde contra Ganon, causando un evento conocido como la Guerra de Encarcelamiento donde los 7 sabios consiguieron sellar al villano. Esto convierte las entregas anteriores en secuelas, en la que Hyrule se ha ido deteriorando hasta un nivel post-apocalíptico. Pero como todos sabemos, Hyrule Historia y sus líneas temporales no tienen mucha validez. La realidad es que cada nuevo juego es una aventura independiente y tratar de encajarlas en una cronología es una pérdida de tiempo que solo causa un montón de problemas. Lo que no quita que no sea divertido especular. Y por eso Nintendo utilizó años de especulaciones de fans para crear esta supuesta historia oficial con la que sacarnos nuestro dinero.
tengo que admitir que yo mismo me divierto encajando la mitología de la saga en mi propio canon personal, igual que hago con Star Wars. Pero cuanto antes aceptemos que es una fantasía y que lo mejor es tratarlo como una tradición oral que va cambiando en cada era, mejor para todos. Esta versión de Link será el que mayor número de juegos protagonizará. Después de A Link to the Past se sucederán los hechos del juego de Satellaview, vs Zelda no Densetsu, Inishie no Sekiban, Link's Awakening y, posteriormente, las aventuras en Oracle of Seasons y Oracle of Age. 5 juegos con el mismo protagonista, lo que quizás lo haya convertido en la versión más canónica del personaje, incluso con la popularidad de Ocarina of Time. Curiosamente, el juego A Link Between Worlds transcurre un siglo después de los hechos de A Link to the Past, así que aunque recorremos el mismo mapa, no se trata del mismo Link. La versión de GameCube añade una nueva mazmorra en la Gran Pirámide una vez completado Four Swords, aunque para ello hay que haber jugado completo el juego con 4 amigos, algo que no era demasiado fácil con una de las consolas menos populares de Nintendo y el caro y complejo sistema de multijugador. Es imposible no mirar a juegos posteriores en 2 dimensiones y vista cenital que no tengan, al menos, una pizca de la influencia de A Link to the Past, cuando no directamente intentos de hacer su propia versión del juego. Brainlord, Golden Axe Warrior, Beyond the Oasis, Sylvan Tale, Goof Troop, Alundra, The Twisted Tales of Spike McFan, Gunpuru Gunman's Proof, Soleil. La escena indie que fructificó a finales de los 2000 trajo a una generación que había experimentado A Link to the Past como epítome de lo que podía ser un videojuego, y de aquellos recuerdos nacen juegos como The Binding of Isaac, Anodyne, Hyper Light Drifter, Chicory, A Colorful Tale, Unsighted, Nobody Saves the World o Tunic. Incluso yo he trabajado en juegos que hemos definido en notas de prensa, sin ninguna vergüenza, como inspirados en The Legend of Zelda. Queríamos decir, concretamente, A Link to the Past. Pero la influencia abrumadora está en la propia saga. Por fin establecida la fórmula perfecta, todo lo que sigue es, o bien, un intento de replicarla, o un intento de romperla. Link's Awakening continúa el mismo modelo, reciclando incluso puzzles, pero a base de hacer todo mucho más raro. Ocarina of Time se plantea exactamente la misma estructura, pero en 3 dimensiones. Skyward Sword intenta ser mucho más lineal y evidente. Incluso Breath of the Wild, promocionado como una vuelta al estilo del mundo abierto del primer juego, mantiene una interactividad con el entorno y una diversidad abrumadora de opciones que solo empezaron con A Link to the Past. Aquí es donde la saga encontró su personalidad y se confirmó como un icono indiscutible de los videojuegos. El mapa del mundo oscuro que se solapa con el mundo natural sería la brillante idea que determinaría futuras entregas. Mecánicas de viajes en el tiempo, de cambios de estaciones, de cambios de la dirección del viento, del cambio de Link en un lobo, del cambio de tamaño, o alternando entre los cielos y la tierra. Ese nivel de interacción con el entorno que afecta incluso a la propia historia, que nos pide que miremos las cosas desde otro ángulo. Cuando analicé el Dragon Quest original en términos modernos de mundo abierto, no profundicé en que muchos de los mundos abiertos que pueblan el mainstream actual funcionan en términos ambiguos. Dragon Quest limitaba nuestra relación con el mundo al sistema de combate y los obstáculos en el camino eran solo una forma de marcar el ritmo de nuestro progreso. Los Immersive Sim tienden a soltarnos en escenarios particulares, casi siempre diferenciados en fases, donde la cuestión es el enorme rango de elementos con los que interactuar, consiguiendo combinaciones inesperadas. Pero los sandbox, como los conocemos, ofrecen diferentes mecánicas en mundos de interactividad limitada. Puedes hacer parkour, conducir o probar minijuegos. Puedes, como en el caso de la saga Just Cause, combinar varios elementos para conseguir reacciones explosivas, pero el término sandbox quizás no haya sido el más apropiado. En comparación, Link to the Past se siente como un verdadero parque infantil, donde tú eliges subirte al tobogán o al balancín, o incluso de qué manera los usas. Esta parte de su atractivo es la causa de su enorme perdurabilidad, algo que solo se ha potenciado en Breath of the Wild y culminado en Tears of the Kingdom. No importa de qué lado del espejo lo veamos, A Link to the Past es una obra tremendamente influyente, una pieza fundamental para entender la evolución de los videojuegos y un escenario familiar y acogedor al que volver una y otra vez. Dale Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre, tráeme una botella de Sora grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale Zelda, dale. Saraba, haha naru Arya Han. 暗黒の大魔王バラモスの野望を打ち砕くため
ついに4人の勇者が立ち上がった。全世界を揺さぶるアレフガルドの謎とは何なのか。触れたら最後、日本全土が春曲げと